Una joven que recién ha cumplido los 18 años de edad, actualmente estudia el sexto semestre de bachillerato. Ella está enfocada en diversos proyectos de investigación y producción biomédica. A su corta edad, encabeza hoy el proyecto Dispositivo de Apertura Gradual de la Cavidad Vaginal de Baja Fricción de Ingreso para Exploración Pélvica Uterina, en el que participan otros ocho investigadores. Este eh, invento, este proyecto, da una solución al problema que se genera en los eh, centros hospitalarios de primero, segundo y tercer nivel, así como en centros de salud y unidades médicas rurales en el área de ginecología y medicina familiar. Y bueno, pues saludamos y damos la bienvenida a María José Rosas Villegas. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por haberme invitado. Pues claro que sí, te invitamos porque, bueno, además de, de ser joven, pues estás trabajando en proyectos importantes, lo que nos hace sentir que eres una mujer con énfasis y con proyectos, ¿no? Entonces, en este sentido, nos gustaría que nos platicaras qué te motivó a participar en este proyecto. Eh, bueno... Pues yo estaba participando anteriormente como observadora nada más, en algunos casos como pues, quizá comentarista, eh, en algunas este, participaciones oportunas pero mínimas. Y en específico en ese proyecto, eh, el doctor Arturo Cadena fue quien me invitó a participar, este, eh, pues especialmente por la problemática que se presentaba en el momento de la investigación es el primer proyecto que llevo tan a fondo este pero me, me parece muy interesante me parece que es un problema del que quizá no se habla mucho pero es muy común y muy importante además de que yo creo que la urgencia en atenderlo este era, era mucha no yo creo que es algo que se tenía que resolver ya que es algo que se tiene que tratar ya y este y bueno estoy muy contenta con los resultados que, que pudimos obtener mi equipo y yo Bien, ¿en este momento te identificas con este padecimiento, igual por tu condición como mujer y el hecho de poder ayudar a las mujeres? Sí, claro. Eh, de hecho, algo que es, es un proyecto que me inspira mucho: el hecho de que sea eh, mis prim, mi primer proyecto con un acercamiento a la biomédica y que sea relacionado en algo que. Pues a mí me afecta y pues que también afecta a mucha gente que tengo cerca, ¿no? Que afecta a mi mamá, a mis hermanas, a mis primas, a mis tías, a mis amigas. Que sea algo tan común y que sea algo eh, en mi círculo y en un círculo muy grande, ¿no? Y, y muy cercano. Es, es algo que me importa mucho. Y bien, ¿de qué manera es como eh, se te hace la invitación para participar en estos proyectos? Bueno, pues a raíz de, de la pandemia, de, de esta desafortunada pandemia, con las clases en línea, me vine a vivir aquí a Asenpuala con mi tío, este, el doctor Cadena, él este, maneja, bueno, lleva, dirige varios proyectos de investigación relacionados con la biomédica. Y pues yo, yo le, desde hace varios años le expresaba mi, mi interés en el área. Y pues me invitó a involucrarme poco a poco en ellos. En hace, bueno, hace ya más de un año surgió este, este proyecto. Y entonces eh, me involucré al cien desde bueno, o sea, hay gente con, con mucho más experiencia que yo, pero la verdad es que mi acercamiento fue, fue mucho. Y bueno, yo estaba muy emocionada desde el primer momento hasta bueno, hasta ahorita todavía no se concluye, digo, tiene miras a futuro este proyecto, pero eh, ya ya estamos en una etapa muy avanzada ya hay un prototipo ya se hizo alguna prueba eh, ya hay una solicitud de patente en proceso entonces este fue fue un eh, fue fue la oportunidad que yo tuve de acercarme a esta área de la ciencia y yo creo que fue una oportunidad grandiosa por el tema que toca Claro que sí, son de las grandes cosas también que se pueden observar a través de lo que ocurrió con la pandemia, ¿no? ¿Y pudieras decirnos quiénes eh, son mm, el equipo, quiénes integran el equipo que está trabajando en este proyecto? Sí, claro que sí. Este son, bueno, para decirle bien los nombres, son Ian Carel Callejas, eh, Giovanni Daniel Cruz, Saúl Lira Topiz, Eric Jesús Monroy. Eh, Mariana Dení Ramírez, Rebeca Vázquez, este, Brenda Jocelyn Blas y por supuesto que el doctor Arturo Cadena Ramírez. Y bien, eh, ¿ellos son estudiantes o ya son profesionistas que están es, bueno coordinados por tu tío? En este momento eh, ya, ya son este, profesionistas, ingenieros uh -huh. biomédicos. Este ya se encuentran trabajando y este, en otros proyectos. Yo, bueno, apenas estoy terminando la preparatoria y estoy a miras y con la esperanza de poder entrar a estudiar ingeniería biomédica. Y bueno, ¿qué esperas? Eh, dices que hay un avance bien importante de todo esto que se ha venido desarrollando eh, a través de este tiempo de pandemia. ¿Y qué es lo que esperas eh, eh, de este proyecto? Eh, pues en este momento eh, le comento ya tenemos este un, un avance muy grande, eh, pero bueno, a, a las miras de esto son que, que, que se vuelva algo popular, no, así como el especulo eh, común que se utiliza en los en las clínicas ginecológicas que se sustituya por por esta solución para que sea una solución que, que, le llegue, que llegue a muchas mujeres, ¿no? que sea una herramienta utilizada más comúnmente y que de esta manera podamos resolver este, tanto los problemas técnicos que se pueden tener en la medicina, este, en el área de ginecología, como pues, que el hecho de que las mujeres tengan la confianza de ir a realizarse el estudio. Eh, con más a menudo, eh, con eh, los lapsos necesarios, ¿no? Que muchas veces, este, posponemos, ¿no? Para otro momento, lo dejamos de lado, le quitamos la importancia y sobre todo, bueno, vimos que el problema radicaba en la incomodidad que el estudio ginecológico, este, generaba a, en las mujeres. Y sobre todo, además de la incomodidad, porque bueno, pues tiene que ver con la intimidad, pues tiene que ver que muchas veces es muy doloroso. Y sí. en el, este sentido que ustedes ad, quieran atender este aspecto de que la mujer se pueda sentir cómoda y pueda realizarse estos estudios con frecuencia, pues bueno, realmente me hace poderles felicitar por, por ver este punto de que las mujeres sean mejor atendidas y que ellas puedan acceder mmm, con mayor facilidad sin temor a, a sufrir dolor o a sentirse maltratadas. Precisamente ese es este nuestro objetivo, ¿no? Después de haber hecho las pruebas necesarias, de haber realizado el estudio para poder este concluir con, con el prototipo, este mejor diseñado, el más óptimo para lo, lo que nosotros buscábamos para cumplir nuestro objetivo. Después de eh, realizar la solicitud de patente, pues ahora estamos a miras de, de expandir el proyecto, ¿no? De que esto realmente llegue, que no, no se quede solo en un proyecto de investigación, sino que esto realmente llegue a hospitales, llegue a ginecólogos, y siendo así, este pueda mejorar. Todo el, el proceso que, que los estudios ginecológicos conllevan y entonces mejorar. Eh, que esto impacte en una mejora para la salud de las mujeres. Bueno, pues te deseamos todo el éxito en tus aspiraciones y en tus nuevos proyectos. Y pues eh, esperamos tenerte nuevamente en, en una próxima ocasión para que eh, nos eh, sigas platicando acerca de por qué eres una mujer con énfasis. Te agradecemos mucho tu participación. Les agradezco muchísimo, muchas gracias. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, buenas tardes. Nosotros los invitamos a hacer un corte y regresamos con más información. El amor inspira nuestras acciones por México, apoyando mano a mano a las tienditas, despertando un movimiento por todo el país, reforestando... Y sembrando nuestra tierra. Pequeñas acciones que generan grandes cambios. Recolectando y reciclando. Limpiando playas. Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres y su economía. Promoviendo espacios públicos y generando bienestar en las comunidades. El amor suma. El amor reconecta. Súmate, porque esto ya no se detiene. Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.